Un reconocimiento por parte de Indervalle recibieron los deportistas vallecaucanos que integraron la delegación de Colombia en los recientes Juegos Panamericanos Juveniles disputados en Sao Paulo. La delegación de 31 atletas del Valle aportó al triunfo nacional 16 medallas de oro, 10 de plata y 6 de bronce. Esto es un homenaje que nosotros lo hemos hecho en todas las disciplinas y en los diferentes eventos a los cuales hemos podido enviar nuestros deportistas Valle Oro Puro. Durante el homenaje, los atletas recibieron la medalla al mérito deportivo Valle Oro Puro. Estoy muy agradecido con el homenaje que nos hicieron. El deporte en el Valle está dando deportistas de calidad y que tienen un buen futuro. Fue algo muy bonito y pues dejar mi país en alto es lo máximo, y escuchar el himno nacional sonar es lo más lindo que es. Uno siente, aparte de alegría, felicidad, se siente una tensión muy brava porque usted está representando a un país y al Valle. Por primera vez Colombia tuvo una suma histórica con la participación paralímpica, con 47 preseas doradas, 38 de plata y 24 de bronce en una competencia internacional. Todos los chicos tienen entrenadores formados, los mejores metodólogos del país, las mejores incentivos para sus deportistas. Están arrebatándole medallas y tienen una muy buena proyección a los Juegos Paranacionales del 2019. Con estos triunfos, la estrategia Valle Oro Puro sigue ratificando el compromiso de la administración departamental con el retorno del liderazgo deportivo al Valle del Cauca.